Bienvenido al segmento deportivo del día de hoy. Bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes, como decíamos en estos días cuando arrancamos la semana, que tenemos lo que pasó en el Gran Premio de los 100 años del hospital, así que tenemos imágenes, también con el correr de la semana vamos a estar pasando la entrega de premios, tenemos mucho para compartir con todos ustedes ese gran evento que hubo acá en la ciudad de San José con el Rural Bike y demás, así que la verdad que muy, muy contento la gente de la cooperadora, la gente del Gran Premio entonces, que llevaba su nombre de los 100 años del hospital. Así que bueno, tenemos para compartir con ustedes todo eso. También tenemos lo que respecta al fútbol departamental, también lo que ha pasado este fin de semana. Y todo lo que respecta al deporte lo vamos a ir entonces desarrollando con el correr, como decíamos, de la semana. Este momento, este segmento deportivo, es presentado por la gente de Sabores Nuestro. Sabores Nuestro, que va a estar haciendo su inauguración del restaurante y proveeduría por allá por lo que es en Pueblo Lievi, en el Club Pescadores de Pueblo Lievi, el domingo 29. Entonces, gran inauguración con almuerzo y show. Ahí va a haber asado, bueno, lo que respecta a la tarjeta, ¿no? Asado, ensalada, postre y show, 10 mil pesos nada más. Reserva al 3447-41-3817 o al 3447-50-4870. Entonces, la gente de Sabores Nuestro, restaurante y proveeduría, lo que va a estar. Entonces el fin de semana, el 29, se va a estar haciendo la inauguración de este lugar que está, la verdad que está muy pero muy lindo. Bueno, decíamos lo que tenemos para compartir con ustedes, así que ya arrancamos con las imágenes de lo que fue el gran premio de los 100 años del hospital de la ciudad de San José. De acá del polideportivo. Los chicos van a estar dentro del poli, creo, cuando se esté haciendo la largada oficial también de los más chiquitos. Así que eso es los chicos que van a poder también disfrutar de un polideportivo que está sensacional. La verdad que cada vez que venimos está cada vez más lindo. Sí, sí, sí. Gracias, ahí llegó un amigo Centurión. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo anda el amigo? Con Coproducciones. Acá también. Sí. El amigo Conejo, que está haciendo grandes trabajos desde sus redes sociales. Así que eso es importantísimo también. Le agradecemos acá al amigo. Ahí está la gente de Canal 5 también. Así es. Haciendo lo suyo, tomando imágenes para en un rato también alguna nota que va a estar compartiendo con usted. ¿Qué pasa, Miguelito? ¿Le dejó la bici hoy? ¿Lo dejó? La bici lo dejó el amigo Miguel. Ahí está, preocupadísimo. ¿Cómo andan? Buenos días a todos, bienvenidos a todos los ciclistas y público en general a colaborar con el Hospital de San José. En dos minutos ya vamos a comenzar con la largada, así que por favor, en los carteles le están indicando dónde se tienen que ubicar. Vamos a hacer un periodo o una distancia de dos minutos por categoría. Una recomendación para todos, así que presten atención por favor. De acá hasta la Hoffman, en el circuito hay más o menos 4 kilómetros. Anterior a doblar hacia la derecha está la zona de hidratación. Tengan cuidado cuando doblen por la Hoffman, hacia la derecha hay 500 metros, que hay dos huellones que son peligrosos y alcantarilla. Ahí vayan con cuidado. Esa es el único lugar donde pueden tirar residuos. Después está todo bien, la demarcación está correcta en todos sentidos, o sea que no se van a equivocar. Pero tengan cuidado en esta zona porque es peligrosa. Gracias. Así que muy claras las explicaciones. Me gustaría, Fernando, que también diga cómo va a ser la largada, porque va a haber dos minutos entre cada una de las categorías. Exactamente, que era lo que nombraba, ¿no? Entre categoría y categoría, dos minutos entre una y otra. Exactamente, menos de 35. Largan primero, luego de 38 a 45, luego sigue 46 a 55 y más de 56 largan juntos, van a largar, vamos a separarlos un poquito con las chicas y que son las dos categorías, primero 45 y 46 y a lo último van a ser los participantes que se va a alargar más tarde, cerca de las 12 más o menos. Ahí está. Entonces, bueno, gente, ¿todo? ¿Está todo? ¿Ya están todos preparados? Está todo dispuesto.
Atención, vamos a alargar la categoría menores de 35. Les recuerdo nuevamente a todos, antes de llegar, cuando llegan a la zona de hidratación, antes de doblar para Osman, ahí tengan cuidado. Hay dos zanjones grandes, que son 500 metros más o menos, con banquina. O sea, tengan cuidado ahí, vayan tranqui, después no hay ningún problema. En ese trayecto pueden tirar los residuos, es el único lugar donde pueden tirar residuos. La zona de hidratación es anterior a la Osman y después en cualquier parte del circuito pueden abastecerse de todo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡largamos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Ahí está! Ya fueron los del menos 35, Ari. Dos minutos y se viene la próxima categoría, que también ya están todos preparados. Nada. Arrancamos. Vamos con el conteo. Vamos, gente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largaron! Fuerte, 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 fuerte el aplauso. Ahí se van. 36 a 45, ¿cómo salieron esto? Por favor. Bien de gallina, Fernando. Tremendo. Ahí tremendo. Estamos. Ahora se va a venir una nueva categoría en un ratito nada más. También esperamos los dos minutos, como decíamos, de 46 a 55, 60 kilómetros son los que van a estar recorriendo. Así es. Ahí tenemos arados lo que es esta categoría entonces. De 46 a 55, 60 kilómetros se va a venir el conteo en un ratito nada más. Sí. Y también a la gente invitamos a hacer el conteo. Así es. Que te digo que los vemos siempre hasta en autovía, los vemos en distintos caminos, los vemos en horarios que son impensados, en mediodías, a la noche, en cualquier momento del día entrenando, buscando ese ratito para poder tener la bici, para poder moverse y bajar tiempos. Y hoy lo van a demostrar acá, hoy se disfruta, porque ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Hoy lo disfrutamos, hoy pedaleamos, hoy sonreímos, hoy nos jugamos acá para llegar a este arco al retorno. ¿Estamos? Exacto. Lluvia, no te tenemos miedo, empezamos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, ¡largaron! ¡Aplausos! ¡Felicitaciones! ¡Que lo disfruten! Ahí se va la categoría entonces, de 46 a 55, 60 kilómetros van a estar recorriendo los muchachos. Atención un poquito, ahora larga la categoría de más de 56. Ubíquense, por favor, las chicas, sepárense un poco, van a largar todos juntos, pero sepárense por categoría, cosa que conozcan con quién compiten, y con una separación respecto a los mayores de 56. Gracias. Bien, bien. ¿Está todo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? Estamos preparados. ¡Arrancamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡largaron! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí se quedan las donde! ¡Vamos, las chicas! ¡Vamos a disfrutar! ¡Qué hermoso momento! Fuerte, fuerte el aplauso para los competidores. Fuerte el aplauso, así que no me deja este reloj tan esperado para cada una de las cuentas. Bueno, yo quiero hablar con el amigo aquí, que me encanta cómo preparan y cómo organizan. Felicitaciones, la verdad que han dedicado todo para esta jornada. No, al contrario, quisimos colaborar con el hospital de San José. Yo simplemente vengo años en el ciclismo, fui presidente de la Asociación del Río Uruguay como comisariato deportivo
y los que merecen todo el homenaje son la gente del hospital, la gente que organizó, Pipi Berna. Decía que teníamos, bueno, todo lo que fue los resultados, también tabla de posiciones de lo que fue una nueva fecha del fútbol departamental, en este caso la número 4 de tercera división, también de primera, así que estos fueron entonces los resultados y tabla de posiciones. Tercera división, el CABE caía frente a Campito 2-1, Barú le ganaba a Santa Rosa 2-1, Ñapinda caía frente a Ubajay 4-1, esto es en tercera especial. Liverpool caía también frente a Sauce, un tanto contra cero. Defensores empataba con Unido 1-1, Lievi caía frente a Chirense 2-1, San José le ganaba al Depro 3-2 y Juventud caía frente a San Jorge 1-0 en lo que respecta a tercera división. En la zona 1, en tercera división, lo tiene Campito con 10 puntos, está Lievi con 9, 7, tiene la gente de Chirense 6, Ñapinda y Ubajay 4, San José 3, el CABE y 1, la gente de Defensores de Pronunciamiento. En la zona 2, en tercera especial está puntero San Jorge con 8, Santa Rosa y Sauce tienen 7, Barú tiene 6, 5 tiene Unidos, 3 tiene Liverpool, al igual que Defensores de Colón y Juventud de Casero Sierra con 2 unidades. Lo que respecta a primera división, 3-1 le ganó de visitante la gente de Ubajay a Ñapinda en su cancha. El mismo resultado para San José, pero de local. San José le ganó al Depro 3-1. A Chirense le ganó de visitante a Lievi 3-0. El CABE empató con Campito 1-1. Todo eso por la zona 1. En la zona 2, Liverpool le ganó de local 3-0 a Sauce. Santa Rosa en su visita a Barú ganó 2-0. El Recreativo San Jorge también en la visita a Caseros le ganó a Juventud de Casero 1-0. Y Defensores de Colón con la gente Unidos empataron 0-0. En la zona 1 entonces está Chirense con 10 puntos, el CABE tiene 7, 6 tiene San José, Campito, Ubajay y Depro, 3 tiene Lievi y cierra la tabla de posiciones en la zona 1 Ñapinda con 2 unidades. Santa Rosa en la zona 2 está puntero con 10, 9 tiene Liverpool, 7 Unidos, 5 Sauce, 4 San Jorge, 3 Barú, 2 Defensores de Colón y Juventud de Casero en la zona 2 cierra entonces en primera división con solamente una unidad en estas fechas que van en estas primeras fechas. Bueno, un campeonato que es corto, va a tener 9 fechas nada más, así que bueno, veremos, todo puede pasar, muchos equipos que están ahí muy cerquita de lo que es los punteros, así que espectacular. Eso entonces lo que teníamos con lo que respecta al fútbol departamental de este fin de semana. Esto es todo lo que teníamos para el día de hoy, así que volveremos en el día de mañana. Antes decirles que este segmento deportivo fue presentado por la gente de Vinilo Revival, que va a estar 11 y 12 de octubre. Mira, ¿sabés lo que es Vinilo Revival? En octubre, Vinilo Revival. Tenés que estar 2 días, lo que vas a recordar toda tu vida. Primer encuentro de bandas tributo al rock nacional e internacional de los 80 y 90. Vinilo Revival, con expo de coleccionistas en retro, autos y motos clásicas y mucho más. 11 y 12 de octubre, en el Multieventos de San José, Departamento Colón, Entre Ríos. Ahora sí, llegamos al final del segmento de Tercer Tiempo Deportivo. Volveremos en el día de mañana con más información. Ahora quédese con Edición 5, Voces y Noticias.